the best thing that's ever happened to me. No, I don't need to change a thing about you. I think all day, couldn't be more proud to say you're my man. I believe you are part of my biggest dreams. Couldn't wish for more when you give me all you. Yo aplaudo porque este video, la verdad es que le tengo mucho cariño. Les voy a explicar por qué. Por la canción, que significa mucho para mí. Es una canción, simplemente el nombre lo dice, You Got Me, me tienes. Y es una dedicatoria de las mujeres hacia los hombres. Es esa persona que nos tiene enamoradas, esa persona que tanto queremos. Y también estoy muy feliz porque quería, como siempre, hacer un video diferente al otro, estar improvisando, estar, no improvisando, sino creando cosas nuevas y atractivas para ustedes. Y entonces, justamente ahorita quiero agradecer de todo corazón a Frijol TV, porque estuvieron haciendo la música de la canción y la verdad es que a mí me encantó cómo quedó, espero que ustedes también. Y también a Negas, mi querido Negas, te quiero agradecer con todo el corazón, a Ral Negas, y también a Master, que entre los dos ahí se unieron para poder lograr la idea loca que tenía en la cabeza, ¿no? Entonces, neto, quiero agradecerles por todo el apoyo, y yo sé que vamos a estar haciendo más colaboraciones juntas. Ojalá que les haya gustado la rola. Si les gusta, porfa, den thumbs up, dedito arriba, manita arriba. Suscríbanse al canal también, denle like, pasen el video en Facebook, en Twitter, que de hecho también les quiero agradecer porque han estado haciendo eso a cada uno de los videos que he estado subiendo en Vive con Música. Y también, como siempre, voy a estar checando los comentarios que están poniendo aquí abajo. Entonces,
siéntanse libres de hacerlo. ¿Y qué más? Que voy a estar subiendo esta próxima semana un detrás de cámaras de lo que fue la canción Te Dejo en el Olvido, que también les quiero agradecer por todo el apoyo que le dieron a la canción y que le siguen dando. Gracias por estar bajando la canción de iTunes, que también, por cierto, ya está You Got Me, está Te Dejo en el Olvido. ¿Y qué más? Que viene otra canción. Estoy decidiendo todavía si es una original mía o si es un cover, y créanme que si es un cover es una de tantas propuestas que ustedes me han enviado. Si quieren comunicarse conmigo, cualquier cosa, compartirme su música, algunas ideas, sugerencias, es viveconmusica@gmail.com. Y qué más, que me da mucho gusto que hayan visto un video más. Recuerden, el Twitter es @viveconmusica, y aquí nos vemos próximamente. Pónganse atentos porque ya viene detrás de cámaras, que en cierta forma siempre lo he querido hacer, pero hasta esta última vez que hice el Te Dejo en el Olvido, me di cuenta que es una locura no enseñarles cómo nos divertimos haciendo el video. Y digo cómo nos divertimos porque cuando empecé a sacar el primer video de Vive con Música, ustedes saben, se nota que es como que do it yourself, ¿no? Como que todo lo hacía yo sola. Pero he tenido la gran fortuna y la bendición de que a cada video que hago se une más gente conmigo y son grandes amigos. De repente está ahí Chipionero en la cámara ayudándome a grabar cosas, y luego Zorlak y Morfo y Potasio, y todos, ¿no? Todos nos unimos, y en esta ocasión fue Master y fue Negas, y sé que se van a seguir uniendo más. Así que, pues nada, lo van a estar viendo próximamente para que me digan qué opinan, ¿vale? Los quiero. Suscríbanse si les gusta, aquí está arriba. Den like, thumbs up, pasen el video y estamos en contacto. Chao. Thank you.